Segundo bloque de Mundo Agro. Una de las firmas que estuvo auspiciando el encuentro de trigo realizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba días atrás fue la empresa Portal del Interior, el grupo Portal que encabeza el licenciado Martín Vergese y quien está al frente, por supuesto, de uno de los principales productos, que es la revista Portal del Interior, que cumple en este año 2013 10 años a pura información para el productor agropecuario. En la oportunidad pudimos hablar con Martín Vergese y, por supuesto, la manera en que Portal del Interior se prepara para celebrar estos 10 años de vida. ¿Por qué San Francisco? ¿Cómo lo eligieron? Por la seguridad, por lo que está cerca, por la parte educativa, o sea, en sí, el trato con los profesores. Les quiero agradecer por haber enviado a sus hijos a estudiar a nuestra ciudad. También, por supuesto, convencido de que van a obtener una excelente calidad educativa que les va a permitir progresar en la vida. Martín Vergese, el grupo Portal y Portal del Interior está presente en esta jornada Trigo Córdoba organizada por la Bolsa de Cereales, en un año muy particular y especial para la revista y el emprendimiento. Así es, Julio, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar junto a nosotros. Bueno, estamos cumpliendo ya 10 años en este 2013, así que bueno, tendremos presencia no solamente en la jornada de trigo que hace Agroverda, sino también en la jornada de maíz, también en la de soja con sustentabilidad que se va a hacer en el Orfeo. Así que bueno, la verdad que trabajo durante todo el año para estar presente en este tipo de jornadas que nos permite estar no solo cerca de nuestros clientes, que son las empresas, sino también de los lectores, que son los productores y los técnicos del agro. Bien, y en este caso, para seguir informando respecto a las cuestiones del campo, pero también para brindar otros servicios, como por ejemplo la información que van a comenzar a dar a partir de una página web que están en pleno diseño. Exactamente, estamos en pleno desarrollo, portaldelinterior.com, que va a ser un nuevo medio para nosotros, una nueva apuesta. Creemos que a mitad de año ya va a estar funcionando a pleno, pero bueno, ya de a poquito la vamos presentando para que la gente la vaya conociendo, un sitio que va a tener absolutamente de todo y que pretendemos humildemente que sea uno de los mejores de la provincia, con información siempre regional, localizada, que sea de interés para los productores de diferentes regiones de Córdoba y específicamente para el productor tamero, que es nuestra zona más fuerte, todo lo que es el noreste de Córdoba y también parte de Santa Fe, que allí tenemos fuerte presencia con el diario y también la tendremos con el sitio web. Bueno, una apuesta muy fuerte en un año complicado, dicen los productores, en donde ha decidido el Grupo Portal seguir invirtiendo y seguir brindando servicios. Exactamente, estamos siempre en esa sintonía, más allá de que sea un año complicado, no hay que dejar de pensar en nuevos proyectos y de hacer cosas. Bueno, y seguramente cerraremos este año con algún evento especial por los 10 años, que en principio lo planteamos demasiado grande y como pinte el año ya comenzamos a achicarnos, como todo Piemonte comenzamos a achicarnos un poco, pero algo vamos a hacer a fin de año porque, bueno, creemos que una década hay que celebrarla, así que bueno, creo que es importante y bueno, y con una buena noticia que es, ya te lo dijimos en varios programas, pero con las encuestas que hicimos el año pasado en el Centro Norte de Córdoba, que nos ha dado como que es el medio agropecuario más leído en lo que es la parte gráfica en la provincia. Bueno, estamos muy contentos con eso y bueno, y ahora que llegamos a esa posición no queremos caernos de ahí, así que bueno, por eso hay que trabajar duro durante todo el año y bueno, y los años que siguen también. Bien, y a todos los productores el mensaje es estar atentos para los eventos que pueden llegar a aparecer a lo largo del año. Exactamente, no podemos adelantar nada. Algo en la para siempre hay, siempre hacemos algo en la para. Seguramente será para agosto, pero bueno, lo estamos hablando con la Mutual, a ver qué podemos plantear este año. Siempre tratamos de innovar en lo que es Agromutual, así que esperemos poder hacer algo en la para. Y va a haber otra sorpresita, también en el departamento Río Primero, pero no lo vamos a adelantar, vamos a esperar que se concrete, pero va a haber otra jornada también en el mismo departamento. Portal del Interior, el periódico agropecuario líder en la provincia de Córdoba. Portal del Interior. 10 años junto a la gente que hace grande el país. Nos vamos a la pausa en instantes. La ingeniera Silvina Fiant, de la Bolsa de Cereales de Córdoba, nos comenta cómo estuvieron las precipitaciones de la última semana en todo el territorio provincial. La pausa y ya seguimos.